Hola, ¿qué más, amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Aquí quiero rápidamente darle respuesta a la gente que me ha preguntado para qué sirve un dron con GPS. Así que aquí tengo un dron nuevo que recientemente destapé. Realmente no le he hecho el unboxing, pero no le voy a hacer el unboxing, ya que este dron, que se llama el JJ Pro X5, es exactamente el mismo dron que el Yixin EX1. A ese dron sí le hice el unboxing y les expliqué completamente cómo la configuración, calibración de compás y todo lo que hay que calibrar y saber de este dron. Así que abajo en la descripción les dejaré esos videos para los que quieran saber más información acerca de este dron. Así que, ¿para qué sirve un dron con GPS? Pues básicamente para que no se nos pierda. Así que vamos a comenzar por encenderlo. De hecho, esta batería es de color negro, ya que estoy utilizando, me viene con dos baterías, la batería original de este dron y la batería del Yixin EX1, para tener o poder hacer de pronto dos vuelos. Así que, primero que todo, en un dron que es con GPS debemos nosotros siempre calibrar el compás. Así que en ese dron en particular, primero se prende el control remoto, luego prendo el dron. Listo, dron encendido, y en la pantalla de este control remoto puedo yo saber, lo interesante de un dron con GPS que generalmente tiene telemetría, puedo yo saber, de pronto ustedes no alcanzan a mirar ahí, pero ahí puedo saber de que la batería está al 99%. Ahora voy a arrancar lo que es el proceso de calibración de compás para luego ponerlo a volar, y en pleno vuelo lo que voy a hacer es apagar el control remoto para que ustedes vean qué pasa si perdemos señal en un dron con GPS. Así que el procedimiento para hacer la calibración de compás en este dron en particular es llevar las palancas así hacia arriba en diagonal, e inmediatamente cuando vemos que los colores inferiores cambian o comienzan a titilar, de pronto ustedes no alcanzan a ver, pero yo sí estoy viendo ligeramente las luces. Así que este dron en particular se debe poner a girar en este sentido, en sentido horario, en horizontal, hasta que las luces cambien, y luego pararlo con la cámara hacia arriba y ponerlo a girar en sentido antihorario. Aquí lo difícil es, en estas condiciones de luz, alcanzar a ver el cambio de luces. Listo, si no estoy mal, ahí ya cambió la parte encima a rojo. Ahora debo parar y girar en sentido contrario hasta que todas las luces estén encendidas. No sé si alcanzan ustedes a ver las luces, pero tal vez cuando todas las luces estén encendidas, sí podrán. Listo, ahorita sí ya quedaron encendidas las dos de abajo y las dos de arriba. Así que la calibración del compás ya está hecha. Voy a quitarle este protector de aquí para tener mejor video. Y ya le puse una micro SD. Voy a activar la aplicación que se llama JJRC. Conecto. Muy importante, antes de ingresar a la aplicación debemos nosotros buscar la red Wi-Fi que establece este dron. Listo, ya después de haberme conectado a la red Wi-Fi que establece este dron trabaja con una red Wi-Fi que es 5G. Ahorita sí ya puedo ingresar a la aplicación como tal y darle conectar. Vamos a invertir aquí la imagen, ya que la estoy viendo al revés. Y voy a salirme de aquí rápidamente para poder grabar la pantalla del celular. Así que antes de volar, muevo el dron para asegurarme de que tengo video efectivamente. Y comienzo a grabar la pantalla. Voy a dejar el celular en el piso, ya que no traje el sujetador del celular para el control remoto. Así que eso posiblemente disminuya un poco el alcance del video. Y muy importante, como es un dron con GPS, lo pongo en modo GPS, que en este dron en particular la palanca debe estar en la posición media. Armo los motores. Listo, motores armados. Y simplemente le doy hacia arriba. Listo. Y pueden ver ustedes cómo el dron se queda en un solo lugar. Eso es algo muy característico de un dron con GPS. Y se me olvidó activar el video. Listo. Vamos a bajarlo un poquito más para yo poder ver, a ver si activé el video o no. No alcanza a ver muy bien si está titilando la luz allá internamente del video. Esperemos de que el video haya comenzado a grabar. Si no, ahí estoy grabando la pantalla del celular. Así que, como les mencionaba, característica de un dron con GPS es de que yo, si quiero, puedo soltar el control remoto, ponerlo en el piso y él va a hacer todo lo posible. En este momento está haciendo bastante viento, pueden ver la bandera como se está sacudiendo bastante, y él comienza a pelear con el viento, y la idea es tratar de mantener una sola ubicación, pero el viento es bien fuerte. Voy a llevarlo un poquito más lejos, o sea, llevarlo un poquito más hacia allá. Está venteando bien fuerte, así que se sacude bastante. Llevémoslo un poquito más.
No sé si ustedes ahí lo alcanzan a ver. Aquí en el control remoto puedo yo ver de que está más o menos a unos 21 metros de mí y a unos 2 metros de altura. Así que a esa distancia lo que voy a hacer es, tengo aquí los tornillos puestos, así que no puedo, quería ir a quitar como una batería, pero lo que sí puedo hacer es apagar el control remoto. Así que apago el control remoto y vamos a ver qué va a hacer el dron. Inmediatamente se enciende y lo que va a intentar hacer es básicamente regresar al punto donde despegué. La única desventaja es de que despegué muy cercano al palo que tengo aquí detrás de mí, así que esperemos de que el dron no vaya a aterrizar encima del palo, que tenga un, un punto que sea muy preciso a la hora de regresar al punto de retorno, ya que si tiene un margen de error de más o menos unos 2 o 3 metros, pues básicamente va a terminar en las ramas de este palo. Así que ese es otro consejo muy importante: despeguen alejados, despeguen alejados de cosas, de palos, de árboles, de casas, y ahí viene descendiendo solo y el control está completamente apagado. Así que básicamente esa es la principal función de un dron con GPS: en el momento en el que pierda señal o comunicación va a regresar a casa. Y ahí está regresando, listo, y aterrizó. Así que nuevamente prendo el control remoto, listo, vamos a ver si captura inmediatamente la señal. Vamos a ubicarlo nuevamente aquí. Quiero ver si está grabando o no está grabando. Creo que sí está grabando. Así que voy a detener el video. Listo, ahí detuve el video. Arranco el video nuevamente. Vamos a ver si arrancamos el video nuevamente. Bueno, creo que el video no arrancó. Vamos a tomar una fotografía. Listo. Ahorita vamos a despegarlo nuevamente, no sé si el video está grabando o no. Vamos a despegarlo nuevamente, armamos y despegamos. Este dron cuenta con dos modos de vuelo, es decir, modo de vuelo con GPS y modo de vuelo sin GPS. Así que ahí donde está, está con modo de vuelo GPS. ¿Eso qué quiere decir? De que el viento va a pelear, tratar de sacarlo de ese punto de vuelo y él pelea para regresar a ese punto de vuelo. Si yo desactivo el modo de vuelo GPS, el dron inmediatamente se va a ir hacia donde esté venteando, que según la banderita que tengo yo aquí al lado, es más o menos, se iría como hacia el frente, hacia la derecha. Así que desactivo el GPS, inmediatamente el dron se lo lleva al viento, se lo lleva al viento, se lo lleva al viento, hasta que yo active el GPS y se queda en ese punto. Así que vamos a traerlo de regreso. Así que básicamente esas son las principales diferencias entre un dron con GPS y sin GPS, con control de altura. Este dron tiene control de altura, así que yo lo puedo manejar con una sola mano, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, derecha e izquierda. Así que hoy en día yo creo que la tendencia es a comprar drones con GPS. Anteriormente, digamos que de pronto el 2017 era el año de los drones con cámaras Wi-Fi. Ahorita este 2018 y 2019, el año va prácticamente los drones con GPS, y cada vez se van poniendo cada vez más baratos. Así que si alguien está buscando, si ustedes viven en Colombia y buscan un dron con GPS, abajo en la descripción queda nuestro WhatsApp y nuestro teléfono. Así que voy a aterrizar y dejar este video hasta aquí. Hasta la próxima. Like, like, like y muchas gracias.